Saludos y bienvenidos a Herné, una de las sedes clásicas del Mundial de Motocross, donde se disputa la octava prueba de las 15 programadas en la presente temporada. En 2005 fue escenario del motocross de las Naciones y también en 2003 fue un escenario en el que Stefan Evers ganó tres grandes premios en tres categorías distintas el mismo día. Y en 2005 más de 40.000 espectadores disfrutaron de ese motocross de las Naciones. Una ciudad de 6.000 habitantes en el departamento de Mayenne, el pueblo más grande al noroeste del país. Con alquiler rural y con buena variedad de tiendas, con encanto y situada a medio camino entre Laval y Fougères. En el Museo de Dolmen de la Contrée se exhiben reliquias del Neolítico, la gran atracción local. Es una región agrícola, predominantemente, con algunas empresas dedicadas a este sector. Vamos a dar una vuelta al circuito de Herné, un circuito renovado con Natalie Kane y Elin Mann, la británica de Suzuki y la sueca de KTM. Un espectacular circuito que no tiene grandes complicaciones, pero donde hay alguna que otra curva delicada en la que podría haber algún que otro problema, sobre todo al final de la carrera. Hay también curvas que evidentemente, pues como todas las que se precien, pueden tener dos trazadas, interior o exterior, y sobre todo si se hace por uno u otro lugar puede ser más o menos complicada. Es un circuito también con constantes desniveles, constantes subidas y bajadas, muy bacheado, y donde sobre todo las partes de ascenso son las más difíciles. Hay algunas curvas en elevación y algún que otro obstáculo, alguna que otra rodera que puede plantear dificultades a cualquier piloto. Evidentemente, siempre manteniendo la rueda delantera abajo y apretando para llegar al siguiente paso y superar el obstáculo y conseguir hacer que lo difícil parezca fácil. En ello se ahorrará tiempo y mucha energía, pero un circuito que, como toda pista de motocross que se precie, si se disputa en seco, tendrá una relevancia mayor así se hace en mojado, porque la lluvia hace aparecer el fango y eso evidentemente dificultaría muchísimo más la prueba. En cualquier caso, aquí se va a disputar dos nuevas pruebas del Campeonato del Mundo de Motocross en categoría MX1 y MX2 y una nueva prueba también del Campeonato del Mundo de Motocross femenino. Esa es precisamente una de las curvas delicadas previa al paso por el puente y también antes de llegar a meta, esa curva con una frenada muy potente, poderosa para pasar por el pit lane y completar la vuelta. Como les decíamos al principio, en Herné se disputaba una nueva ronda puntuable para el Campeonato del Mundo Femenino con Livia Lancelot, que hizo el mejor tiempo en este circuito en el que la francesa conoce perfectamente bien y donde se Kawasaki rueda las mil maravillas. Iba a mantener otro pulso con las alemanas Stephanie Leyer y Larisa Papenmayer. Ese era el listado de salida donde hasta 32 máquinas se dieron cita, entre ellas dos españoles, entre las 39 que tomaron parte en esta nueva ronda del Mundial Femenino de Motocross. Pontón de salida ya abajo para esta segunda carrera, en la que evidentemente después del triunfo de Livia Lancelot, la francesa, en la primera, al imponerse a Papenmayer y Leyer, tenía todos los pronunciamientos para conseguir el doblete y hacerse con la victoria. Evidentemente, Livia Lancelot, sabedora de que si consigue aquí el triunfo, va a tener el Mundial bastante franco. En espera de las tres últimas carreras que se van a disputar en Alemania, Suecia y Holanda.
Esta era la cuarta carrera de siete puntuables. Livia Lancelot, que había conseguido la victoria en Bulgaria, también lo había hecho en Portugal y había sido, eso sí, tercera en Bellpuig, el circuito del Gran Premio de España en Cataluña. Buscaba aquí una nueva victoria Livia Lancelot, con la placa roja de líder, con su Kawasaki, con la marca también líder en el Campeonato del Mundo de Constructores. Buscaba ese doblete con una ventaja ya sólida de 7 segundos cortos en relación a Stephanie Layer, buscando ese nuevo triunfo para demostrar que esta temporada, pues el triunfo no se le puede escapar a la piloto de Saint-Denis, una mujer que cuenta con 21 años de edad, que disputa su segundo mundial. Debutó el pasado año en Bulgaria y que en la primera edición del Campeonato del Mundo consiguió el título defendiendo, pues, esta temporada su corona. Otra de las sorpresas agradables este fin de semana ha sido el redescubrimiento de una piloto que también apuntaba buenas maneras, otra alemana, María Franke, con su Kawasaki también buscaba ahí dar apoyo con su bala verde a la francesa Livia Lancelot, que iba a entrar en la última vuelta con una ventaja sobrada para hacer el doblete. Se llevó la victoria en la primera carrera y también iba a ganar la segunda carrera con una superioridad aplastante en relación a sus más directas rivales. Livia Lancelot, pues, consiguiendo la victoria en Herné ante su público, ante sus paisanos. Impuso a Stephanie Layer, la alemana que fue segunda, a Larisa Papenmayer, otra alemana de Suzuki, fue tercera. En cuanto a las españolas, Carla Magalión fue 35ª y Nelia de Pallejà 34ª. Carmen Segura Pereira acabó 23ª. Y Livia Lancelot, más líder, 185 puntos con 24 de ventaja sobre Layer. Y Larisa Papenmayer, tercera, con solo 9 de ventaja respecto a la cuarta clasificada. Ahí va a tener que pelear Larisa Papenmayer por defender su posición en el Campeonato del Mundo Femenino. Bueno, ahí decimonovena en el Mundial, Carmen Segura con 19 puntos, mejor española clasificada. Entrega de premios, Arnaud Musey haciendo la ofrenda de las copas. Jacques Vollet, el presidente de la Federación Francesa, entregando trofeos de Stephanie Layer y Jean-Pierre Mugen, que también hacía entrega de la Copa Livia Lancelot. Nombres propios del motocross francés, histórico. Para Kawasaki, que sigue liderando el Mundial de Marcas con una cómoda ventaja sobre KTM. Y ahí está Wolfgang Serf entregando la placa roja a una mujer que estaba muy satisfecha. Ha sido distinto correr en casa. El pasado año cometió muchos errores en su país. Estaba muy presionada por correr ante su afición, pero este año, en 2009, se han portado muy bien. Los aficionados han apoyado mucho, no ha cometido errores y ha tenido un gran día. Por tanto, la victoria para Livia Lancelot. Consigue ganar su tercer gran premio en lo que va de temporada. Dominio aplastante de la francesa.